Ay, no, estoy apagado. Hola, Miss, ¿me escucha? Can you hear me? Ah, ok, nice. Hello, Jackie. Thank you so much. Gracias por unirse. Gracias por unirse a la sesión one on one. De hecho, es como súper rapidito. Son 10 minutitos que ni se sienten, you know? And lo utilizamos para como ver preguntas, alguna duda que haya quedado, algún tema que no pudimos identificar o con el que usted está teniendo dificultades. Pero antes quiero aprovechar también para agradecerle el enorme esfuerzo que está haciendo. I think that you're super good. Siempre la veo conectada antes de la hora, súper puntual. Así que, good job on that. Con las notas va súper bien. Ahora no. No, pero siempre la veo conectada. Miss, casi no la escucho. Wait. ¿Me escucha? Can you hear me? Voy a subirle el volumen. Ah, ok. Ahora sí la escucho much better. Sí, siempre la veo conectada como antes de las 8, you know, con las tareas. Siempre me entrega las tareas puntuales. Y participa mucho. Yo participé. Yo sé que todos la molestan, que es como calladita, pero yo siempre la escucho participando, así que no worries. So, good job. Eso es seguro que va. ¿Cómo? Marvin me molesta mucho. Yeah, they do, pero es como parte de también de la camaradería, right? Que hay, el grupo es bien bonito, todos han encajado, you know, and everybody is very nice. Así que la verdad es que soy súper feliz con el grupo y espero que sigan juntos hasta que terminen, you know, until you go until the very end. So, pero también me gustaría escucharle a usted cómo se sintió con el programa. Digamos, cómo se sintió porque ya terminamos literalmente, right? So, ¿cómo sintió el programa? How was? La verdad que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y he aprendido poco, pero he aprendido porque sí me cuesta un poquito el inglés. Ok. Pero sí, ya me gusta porque han sido las clases así como bien dinámicas. Ay, nice. I'm happy to hear that. Sí, por lo general a veces uno dice que el inglés es difícil. De hecho, no lo es. You know, una vez usted empieza a practicar, le va agarrando sabor, you know, and with the time, es como, ah, ya entendí lo que quiero decir. So, escucho un video y es como, ah, ya sé lo que dijo, I get that. Y eso es lo que nos va motivando, you know, para aprender every single day. Así que, pues, no me queda más que seguirla motivando a que siempre busque palabras nuevas, you know, si tiene tiempo libre, vaya a ver algún programa en inglés, busque una palabra, nueva pronunciación, porque eso nos va ayudando a hacer nuestro vocabulario más grande y más fácil comunicarse, ¿verdad? No sé si tiene algún temita por ahí que se le esté complicando, ya que estamos con la plataforma, you know, o algo que se le haya quedado como la duda para que la podamos clarificar. Me cuesta, me está pasando un poquito el tema de on y on. No sé en qué momento poner. Perdón, el tema de. Oh, donde estaba en el de Where Do You Work? El on, el de on y de it. Ah, ok, para el lugar. Ajá. Ok, got it. Ok, déjeme ver, let me just go ahead. Ok, so normalmente cuando tenemos esto, lo dividimos como por qué tan específico es cada uno de ellos, right? So in, es cuando hablamos, ok, usted tiene, no soy muy buena dibujando, déjeme ver si me permite dibujar el sistema. Ok. Imagínese, imagine que estoy acá, es San Salvador. Ok. And acá en San Salvador, here, ok. Here in San Salvador, usted tiene. My goodness, no me deja. Ok. Usted tiene este puntito. Ok. So, de todos, usted imagínese que vive en San Salvador y este puntito es su casa, ¿ok? Entonces, es como adentro, está dentro de una zona geográfica, ¿right? Eso se le llama in.
literal, en medio de algo más grande, ¿ok? Si este sería su pueblo y acá está un árbol, entonces the tree is in the town, ¿ok? Por ejemplo, tengo la catedral, the cathedral, y es, la catedral está dentro, ¿ok? De San Salvador. Entonces, siempre sería in, exacto, porque está dentro de una zona geográfica grande, ¿ok? Now, la diferencia quizás con el on es que estamos hablando de ya algo más específico, right? On es sobre, entonces podríamos hablar, por ejemplo, sobre una calle, sobre una avenida, sobre el bulevar, ¿ok? Entonces ya es como bien específico. Cuando usted piensa en un bulevar y piensa en una calle, literalmente son solo esas. Street, avenue, ¿qué más hay? Street, avenue, boulevard, me falta una, but I don't remember. Ok, pero es como la calle, ¿ok? So, por ejemplo, en San Salvador, cada calle tiene un nombre. Digamos Guatemala, ¿ok? La calle Guatemala. So, y yo digo, mi casa está en la calle Guatemala. Usted sí dijo en, pero la calle es algo lineal, que ¿okay? No tendría in, no tendría sentido si digo, my house is in Guatemala Street. Entonces digo, my house is on. Ajá, Guatemala Street. So, siempre que usted piensa en una calle, eso es on Guatemala Street, on the avenue, on First Avenue, on Second Avenue. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de direcciones, where do you work? ¿Cuál es la dirección de su trabajo? Where is the address? Avenue. Exacto, so on the avenue, ajá, eso no sería in, sería on, porque está cabal en esa avenida, ajá, so that is on. Now, con el at, ok, algunas veces el at es como, no dentro del lugar, sino en un lugar, ok. Cuando usted le dice, por ejemplo, ok, vamos y me esperas en el banco. Usted le dice en el banco en español, pero no significa que va a entrar al banco, right? Que va a ser un proceso, sino que lo va a esperar en esa posición. Ok, entonces usted viene y le dice, see you at the bank. Entonces, at es bien específico, pero no necesariamente es adentro, ok. Sino es como en un lugar, ok. See you at the bank. Yo entiendo que tiene que estar por el banco, ¿ok? Entonces, that is the one. Mm-hmm. Por lo general, esto sí es como at the bank, at the office, ¿ok? No necesariamente adentro de un lugar, ¿ok? Pero sí me da la idea que por ahí, at the beach, ¿ok? So, see you at the beach, nos vemos en la playa. No adentro de la playa, right? No es que va a estar siempre adentro, sino ahí en esa posición. Mm-hmm. At the church, soy igual, no necesariamente adentro recibiendo la reunión, right, sino en esa posición. Entonces, at the me indica como la posición. No sé si está un poquito más claro. A little. Cool. Si no me dicen mañana y podemos retomar ese tema nuevamente, no hay ningún problema. Miss, unfortunately, tengo que dejarla ir. I have to let you go. Ya está Anita por acá esperándome, ¿ok? So, it was a pleasure. Gracias por su tiempo. Thank you for your time. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Anna. Good evening, Anna. Hello. How are you? Hello, teacher. Hello, nice to see you. No, sorry, miss. La puse en espera para que, verdad, pudiera terminar. Gracias por su tiempo y gracias por la esperita. Okay, miss. El one-on-one, por lo general, es nuestro tiempo para revisar algo que se nos haya quedado pendiente, okay. Algún tema que se le esté dificultando, que podamos retomar nuevamente. Y quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Porque no habíamos tenido esa oportunidad de estar one-on-one para recibir también feedback o dar feedback. Y pues nada, Ana, que yo estoy súper feliz con su participación. Está haciendo un súper buen trabajo. Me alegra mucho que no he tenido dificultades con sus notas. Súper puntual, bien responsable con ello.
está haciendo un buen trabajo en la plataforma también. Yo sé que a veces son temas que dificultan, que uno se traba y no haya que hacer, pero lo ha manejado súper bien, so I'm very happy with it. Y la puntualidad, nice, siempre la veo conectada, bien puntual, you know, siempre que paso lista y es la primera, you know. So you're always there. Así que very good job. Sigue así, you know. Yo sé que con las chicas me comentaba, si no me equivoco, Delmi en Miriam. I'm not quite sure. Jacqueline y Miriam somos Jacqueline compañeras. Jacqueline y Miriam, sí, creo que Miriam me había comentado que tenían la oportunidad de estar retomando el módulo, así que es de aprovecharlo, right? Siempre es de verle el lado positivo, get new vocabulary, si hay un tema que no lo entendía antes, ahora sí, I got it, I practice. Entonces solamente eso, como perdámosle el miedo, ¿ok? y a veces, más que todo eso, Eva, teacher, que da miedo. Yes, y por eso yo le pregunto, porque yo la veo como que quiere participar, pero le da miedo. Entonces, I'm like, okay, tell me, what do you think, okay? Porque es de romper esa barrera. A veces uno se pone una barrera de, uy, ¿qué van a decir los demás, okay? Se van a reír. Y no se trata de eso, ¿verdad? Sino que, I mean, todos participan. Y como estamos aprendiendo. Exacto. Y me ha gustado mucho el grupo por eso, porque he escuchado que los compañeros se ayudan, you know, se corrigen de una forma bastante, bastante nice. Nunca he escuchado que le falten el respeto a alguien. Entonces, esa es la idea. Siempre que usted tenga dudas con algo, pregunte, right? Ask questions. So, un poquito más de preguntas y no importa que sean dos, tres veces que la repitamos, super, super good, okay? Que quede todo bien claro. Exacto, de eso se trata. So, quiero escucharla también. I would like to listen to you. ¿Cómo se ha sentido? How do you feel now? Que ya casi terminamos. ¿Cómo ha sentido el módulo? Un poco más claro, tal vez, de la experiencia previa que tuvo, you know. So, how do you feel? Sí, teacher, fíjese que yo, como esta segunda vez que lo llevamos, ¿verdad? O sea, lo he sentido, como le digo, no rap, no fácil, pero sí me ha costado menos. Me ha costado menos que el primer, ajá. Nice. Y sí, más que todo lo que me cuesta a mí es como quitarme el miedo, como aventarme. Y aunque me equivoque, pero siempre es como temor que uno tiene de equivocarse, de que no lo va a decir bien. Yes, de I know. Errores. Pero me alegra mucho que lo hayas sentido un poco más amigable, let's say, sí. Right? Mm-hmm. Eso sí. Yeah, I mean, poco a poco, este es un proceso. Entonces, sí, puede que cueste un poquito quitarse el miedo. Pero cuando usted diga, okay, ahora casi no hablé, mañana voy a hablar más. Y de eso se trata, every single day hablar más. Es de estar practicando más. Y practicando. Yes, y cuando tengan, por lo general yo los mando bastante a los salones para que hablen, you know, para que se quiten dudas, porque a veces da menos temor hablar con compañeros, you know, que estar en un grupo grande, ¿verdad? Así que practiquemos. Como que agarra más confiancita uno cuando está en grupos pequeños. Exacto, entonces usted practique, you know, sí. Es de aprovechar. Así es, de eso se trata. Ok, so, Anne, no sé si hay algún tema que le haya quedado dudas ahora que estamos con la plataforma, algo que usted tenga como que no está segura, you know, o algo que quiere que revisemos. No tenemos así como mucho, mucho tiempo, pero podemos revisar un par de detallitos. ¿Alguna pronunciación? Sí, teacher, lo que me cuesta a mí, lo que siento que me está costando ahorita es así como amarrarlo de la dirección, como que decir lo de, digamos, está enfrente de algo y cómo lo voy a amarrar si quiero poner que está atrás de no sé qué. Entonces, como que eso me cuesta. Ok, gotcha. Déjame. Detuve la grabación de mi segundo. Que debo de grabarla. Ok, there we go. Claro, le indico ahorita. Cuando hablamos de direcciones, todo tiene como una forma, ¿verdad? Cuando hablamos, nosotros usamos estructuras, pero no es como que siempre estructura, no. Pero para que tengamos una idea de cómo empezar, digamos, le ayudo acá. Por ejemplo, quiero hablar, de a dónde está mi teléfono. So, mi teléfono está sobre la mesa, mi computadora está sobre la mesa. Entonces, my phone is, porque está, my phone is. Y yo quiero decir sobre, yo quiero decir sobre.
Entonces, eso es. On. Exacto. My phone is on the table. Usted ya on dijo, el teléfono está sobre la mesa. Yes. Mi computadora está también sobre la mesa. My computer is on the table. Exacto. My computer is on the table. Ok, ahora, le muestro acá lo que tengo. No sé si lo logra ver. Okay. No, pero... No. Wait, ¿dónde está la cámara? Ok, bye. Que no se la muevan, teach. Bye, tengo una muleta. Ok, I got here a crutch. Ok. So es como lo que tengo a la mano, ok. Entonces yo digo, the crutches, las muletas, ok. Como son dos, the crutches are, pero están detrás de mí, ok. So, no behind. Exacto, are behind me. Uh-huh. Entonces, solamente es como de ubicar el qué y a dónde está, ok. So the crutches are behind me, están detrás de mí, ok. Let me see, ¿qué más tengo? No tengo muchas cosas acá, but let me see. Tengo una raqueta de mosquito. Okay. I got that, okay. So, esta, digamos que está debajo de la mesa, la voy a poner acá debajo, all right? So, the racket, uh-huh. Ayúdame, please. The racket under the table. Uh-huh. The racket is, is the racket under. Is, exactly, under the table. Y eso es todo, solamente es como de ubicar en qué posición están. Now, descríbame lo que tiene alrededor. Tell me, ¿qué tiene alrededor? What do you have around? Pero como aquí sería que yo estoy a la par. Podría ser usted o podría ser el objeto, como yo lo hice aquí. Por ejemplo, the crutches are behind me. Están detrás de mí. O yo estoy enfrente. The bar is, is next to me. The bed. Oh, the bed, la cama. The bed. Ah, yo ya le iba a preguntar, enséñame a su bar. No, the bed. Oh, okay. The bed, teach. Uh-huh. So the bed is next to me, okay. The bed is next to me. Okay, qué cool. Okay, ¿qué más tiene alrededor? The wall is behind to me. Behind me, uh-huh. Or, yeah, the wall is behind me. Mm-hmm. Very good. The windows in front de mí sería. To me. In front of. Siempre to me. No. Okay. Next to, van juntas. Ahora veamos la de windows. Ok, the windows, como son varias, serían are. The windows are. ¿Cómo se dice enfrente de? In front of. In front of. No le voy a quitar el of. Solo le voy a agregar algo más. The windows are in front of. To me. Pero no le voy a quitar of. The windows are in front of me. Of me, solo of me. Yes, that's it. No, le voy a poner next, pero porque este ya lleva el to. Next to, okay? I am next to the bed. I am next to the door. I am next to my clothes. I am next to the glass. Next to, ya lo lleva, okay? Pero in front of no es necesario. Incluso, cambiamos el orden, okay? Y diga que usted es enfrente de la ventana. I am in front of, enfrente de the windows. Exacto, eso es todo. I am in front of the windows. Entonces no voy a ponerle to porque no lo lleva, porque esta solo es in front of. Si fuera y estoy diciendo que estoy enfrente. Exacto, porque es como ya son así. Si dice in front of, no lleva to. Si dice next to, tampoco voy a venir y le voy a poner mi, ¿verdad? Suena feo. The bed is next to of me. No tiene mucho sentido. Entonces solo sería to me. Next to me, in front of me. Yes. ¿Un poquito más claro?
Sí, teacher. Yes. Lo mismo aplica para cuando quiere decir del lugar de trabajo. Lo mismo aplica, exacto, en el lugar de trabajo. Por ejemplo, usted dice, mi oficina está enfrente de la puerta, ¿ok? My office is... In front of the door. Yes, exacto. O yo digo, por ejemplo, yo estoy a la par del manager. Sería, I am next to the manager. Perfect, eso es todo, that's it. So next to, in front of. Exactamente esas son. Más o menos, a little bit better. Yes, teacher. Yes, teacher. Super, super. Sí, solo es de practicarlas. Cuando tenga tiempito, si está en la oficina y no tiene mucho que hacer, escriba un par de ideas. Ok, yo tengo esto a la par. This is next to me, ok. Esto está atrás, para que usted practique on your own, ok. So, Delmi, le agradezco enormemente por su tiempo. El tiempo que no alcanza, you know. Al contrario, teacher, thank you very much. Oh, you're so welcome. Ya tengo que dejar ir porque creo que ya viene la siguiente persona. Está bien, teacher. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Hi, teacher. Hey, Brenda. Hello, hello. Good evening. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo estás? How are you doing? Quiero con sueño. How do you say con sueño? Sleepy, sleepy. Se lo voy a escribir para que le quede por acá. So, I sleepy. I am. Yo estoy. I am sleepy. I am. Pero es como sleepy, de yo estoy soñolienta. I am sleepy. I am sleepy. Yes, I imagine. Pero ya casi la dejo ir a dormir. No worries. Okay. So, Miss, bueno, quiero aprovechar. Welcome to the one-on-one session. Por lo general, este es como el momento para revisar algún tema, revisar algo que se nos haya quedado pendiente. Y pues yo quiero aprovechar, right? Porque no habíamos tenido la oportunidad de estar así one-on-one. Well, creo que está haciendo un súper buen trabajo. Me alegra mucho, you know. Que esté súper motivada. Yo sé que es bien difícil a veces llegar a la casa corriendo sin haber almorzado, cenado, and everything. Y le agradezco enormemente el esfuerzo que está haciendo. Siempre la veo conectada, like, súper participativa. I like it a lot. Escucho que a veces le ayuda a los compañeros que tienen dificultades. Así que cool, súper, súper good. Y en la plataforma está haciendo un trabajo excelente. Así que keep it up, you know, siga siempre buscando vocabulario, new words, preguntando, and I like it. De hecho, tiene muy buena entonación. You got very good intonation, arma really? Super bien las ideas, así que, yeah, you're doing a very good job. Para ser nivel uno, estoy super feliz con el grupo. Están como bien. Thank you. Se lleva super bien, crean una muy buena armonía, así que. Ay, sí, no quisiera que nos cambien. No, esperemos que sigan juntitos. Ojalá que el grupo, que nadie se vaya a ir, que es bien importante, right? So, pero también quiero escucharla. I went to listen to you. ¿Cómo se ha sentido? No sé si había estado en esta modalidad antes.
How do you feel about it? ¿Cómo has sentido el módulo? Me imagino que un poquito difícil en el sentido de tiempo, right? Pues, le comento, la verdad es que primera vez que he estado así estudiando en línea, ¿verdad? Y siempre se siente la presión. Y lo otro que también como uno está en la casa y la gente piensa que uno quizás no está haciendo nada. Y es como que un gran estrés por como que cuesta que poner atención porque viene uno, le toca, le hablan y así lo otro y así y allá. Y un poquito difícil, pero bueno, lejos de eso he estado en varios grupos de inglés en donde siempre los dejo al inicio porque me aburren, como que el profesor o la profesora no logra captar mi atención y eso es lo que me gustó con usted, que sí logra captar mi atención, la clase no es aburrida, la siento bien dinámica, entretenida, hablamos bastante y, o sea, todavía quizás no lo hacemos bien, pero los primeros días hablábamos como que todos teníamos un año y yo yeah. Creo que, o sea, que, la verdad, que todos estamos así como un poquito más sueltos de la lengua y es porque nah, nos pone a hablar bastante, hacemos mucha dinámica en donde necesitamos hablar mucho. Y tenemos como que rebuscarnos para decir las palabras y todo. Nice, I'm happy. Me alegra entonces enormemente que vayamos, que estamos a punto ya de terminar el módulo, you know, que hemos logrado captar su atención. No, yo sé, eso es bien importante, you know, because a veces uno tiene expectativas específicas, right? De qué es lo que quiero lograr y si este grupo o si este curso me va a ayudar. And I'm really happy to hear that. Y sí, I mean, I'm totally impressed today porque ya es como el consolidado de nivel 1 and no hemos estado mucho tiempo juntos. It's been a month, no. You know? Y a pesar de eso, las diferencias o dificultades con el internet, que se nos cae, que no escuchamos, you know, and everything, no es lo mismo en vivo, en directo, que intentar hacerlo en esta modalidad, but I'm very happy porque escucho que no están leyendo, like, not too many people are reading, y lo hacen súper bien. Así que I have really good expectations about the whole group. And I'm really happy about it. Yeah, I'm super happy that everybody's doing it. So, no sé si ha tenido como alguna dificultad con la plataforma que podamos ver, o ya casi la termina, you're good, o algún tema que se le haya quedado pendiente para revisarlo. Realmente lo que le decía la vez pasada, quiero ver si le puedo compartir porque yo quería verme, ¿verdad? Ajá, yo me quería ver todas esas barritas en 100. Vaya, si gusta compárteme la pantalla y ahorita revisamos, porque si es cierto, me comentó que había un ejercicio que le estaba dando problema. Sí, pero espéreme, teacher, que no lo veo por aquí en mi pantalla. Si no me equivoco, era la sección 2. Pero ya la logré completar. Sin embargo, uh-huh. Cuando me voy al progreso, todavía dice que tengo una calificación de 96 de 100. De hecho, le aparece 100 de 100. No, ven. Si se fijan, esta barrita no está hasta arriba. Oh, ok. No, well, de hecho, la que cuenta es al final. Si usted ve, si usted ve, esa dice, final exam 40 de 40. Si usted baja un poquito, a la siguiente color, al exacto. Y dice 30 de 30. Y la última dice, sí, le aparece ahí, 29.70 de 30. 29.70 tiene. Ok, sí, le está redondeando 100%, déjeme ver. Es la tarea 2. Sí, teacher. It is homework. He estado peleando con eso desde hace días. Sí, porque tiene like almost 100% complete. ¿Cuál es el ejercicio? Can you open it up? ¿Puede abrirlo y lo revisamos? Acá la barrita que sale menos es esta. Es la 2. Y acá dice que es en la unidad 2, Daily Routine. Es en el primero, es el primer ejercicio de Daily Routine. Si gusta, vamos a la unidad 2. Let's go to Unit 2 y vamos al ejercicio 1. Sí, la demás tiene completo. You got it complete. Es como un poquitito nada más. Probablemente sea una coma o un puntito de un ejercicio. De... Okay. Ese es el ejercicio 1.
Yeah, ese es el, no, déjeme ver. Yes. No, este es el, tendría que ser la tarea número 6. Tendría que ser la 6. Antes. Si se fija ahí todo está en verdecito y ahí dice que está todo calificado. Aquí sí. Igual dice 25 de 25. Este es el examen. Ok, si gusta, dele clic atrás. Dele clic atrás. Porque esta es la parte del examen. Tendríamos que irnos a la tarea 2. Ajá, porque dice que es la tarea. Es la tarea 6. Uh-huh. Ok, arriba, más arriba le aparece un menú. Go up, go up, go up, 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 up. Ok, ahí, ahí. Dele clic en el segundo. En el siguiente. ¿Acá? Esa es la 6, sí. Dele clic ahí. ¡Oh! Ahí está. Yes, that's the one. Tanto día buscándola. Sí. Es que como van, ¿verdad? 5 es la unidad 1. Unidad 2 va de la 6 a la 10. Esta es, Miss. This is the one. Tiene toda la razón. This is the one. Ok, pero dice acá, I sleep at night. Para mí está bien. Pero no sé si la tengo que poner toda en minúscula. Le aceptó así. Ok. Probemos. Amén. Esa es una cuestión de... Es que ya es formato. Bye. Normalmente le faltaría el punto al final. So, let's give it a try. GTH, GTH. ¿Cómo la tenía? Pero dice GTH. Y night es al revés. Es H. Ay, sí, es cierto. Ok, period. El puntito, ajá. Now, click on, vayas hacia abajo, go down, all the way down, and click on send. Ok, veamos arriba. ¡Hey! Sí. Yeah, there you go, there you go. Veamos el puntaje. Let's take a look at the progress. Qué terrible. Yeah, creo que era el días en mismo, creo que era el spelling, Miss. Creo que tenía GTH. I think that was the problem. Uh-huh. Váyase. Pero no encontraba el problema. Sí. Ahora sí, ok. There you go. Yeah, it's a full 100%. Cool, very cool. I like it. Okay. Ahora sí, Miss, ya está completito. No, now you're done. Ya no tiene que completar más actividades or anything. This is it, pretty much. Yes, you made it. Cool. That estoy sounds feliz, very teacher, nice. Y si puedo dormir en paz. Por ese 2, ¿con cuánto era? La 99.7. Por ese 0.3. Pues, keeping you out. Ajá, pero me sale 30 de 30. Ahora sí. Sí, no, la verdad que yo sentí que ese programa estaba bastante fácil. Bastante fácil, bastante entendible. El folleto que tenemos también es bastante entendible. Sí, no hay mucho donde perderse. Como... Ajá, la verdad es que todo está muy, muy fácil. Nice, I like it. No, la verdad es que sí. Easy, okay, okay. I mean, sí, claro, más adelante va, cada nivel va a tener como un poquito su dificultad, ¿no? Right? Que lo cual es normal. But I'm really happy that you like it. I'm really happy con su asistencia porque creo que tenemos una asistencia súper buena. And yeah, tenemos súper buena participación. Así que thank you so much for that. Bye, Miss. So, le dejo descansar. I let you sleep. Creo que Norberto venía ahorita. And, well, ahora sí estamos, ya puede descansar tranquilamente. Okay, have a good night. Okay, thank you. Likewise. See you sleep tomorrow. Well. See you tomorrow. Bye. No.